diputados emprenderán acciones en contra del Colegio de Médicos luego de que se anunciara que podrían aumentar las tarifas de las consultas médicas hasta un 300%. Comisión de Promoción de la Competencia, porque estamos ante la cartelización de una actividad económica para subir los precios dramáticamente. Se ponen de acuerdo para subir los precios. En segundo lugar, Sala Constitucional, violación al derecho al trabajo, violación a la autonomía y la voluntad, artículo 28 de la Constitución, 45 y 46, que tiene que ver con la libertad de empresa. Por otro lado, los contenciosos administrativos, porque el Colegio de Médicos es un ente público no estatal y por lo tanto podrían sus decisiones de la Junta Directiva ser recurribles ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Nosotros iniciamos de aumentar las tarifas por los servicios que brindan. Nos parece que eso es una bofetada al pueblo costarricense. Es como decir, en este país va a haber salud para los ricos, los que pueden pagar esos lujos, o salud mucho más de otro nivel para la gente que no tiene esa capacidad. Va a saturar el seguro social, va a saturar múltiples servicios, donde hoy en día en seguro social se dan citas para dentro de 3, 4 años. Bien, doña Laura y Ana.